De música, una de las bandas de regional mexicano más aclamadas en el mundo es sin duda el Recodo de Don Cruz Lizárraga, que ya está cumpliendo 80 años de vida esta agrupación, y con motivo de esta celebración se presentó en la ciudad de Houston, Texas, un gran concierto. Veamos lo que sucedió. Dando continuidad al festejo por el 80º aniversario de su fundación, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ofreció este fin de semana una exitosa presentación en Houston, Texas, sitio en el cual llevaron su nueva propuesta artística. Todo más música, igual la tradición y cultura, eso es precisamente lo que es el jaripeo ranchero, la tradición de los toros con la cultura de la música, que en este caso es la banda, y lo más importante para nosotros es obviamente compartir eso a las nuevas generaciones también de seguidores de nuestra música. Celebrar con su gente es una de las prioridades para la agrupación. Es por ello que ya cocinan un importante concierto en México. Quisiéramos invitar, obviamente, nos encantaría que algunos de los artistas que estuvieron formando parte de esta producción de 80 años entre amigos pudieran estar participando en el evento que llevamos a cabo en Mazatlán. Probablemente para el primer trimestre del próximo 2019 llevaremos a cabo este concierto para conmemorar el 80 aniversario de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Sobre la posibilidad de desarrollar una serie biográfica televisiva de la banda, proyecto que se había mencionado protagonizaría Harry Gainer, Poncho Lizárraga dijo no tener conocimiento. Bueno, nosotros estaríamos halagados de que un actor de primer nivel como lo es el señor Harry interpreta a mi padre, pues sería un honor, definitivamente. Pero no hay nada en ese sentido. Creo que la serie tendría un poquito de todo, de nostalgia, de picardía, de historia musical, desde luego, ¿no? Finalmente, el líder de la agrupación aseveró que en breve un nuevo integrante se unirá a la banda. Poder estarle ofreciendo cosas nuevas al público también, pensando siempre nosotros también en la juventud, que la gente joven quiere también ver caras nuevas, quiere ver caras frescas, jóvenes. Digo, no es que estemos tan viejos, bueno, yo tengo 47 años, no, tampoco me cuesta ni el primer hervor, pero la juventud hay que estar conscientes, quieren ver caras jóvenes. Bla Bla Show. Pues, oigan. Digo, una gran trayectoria que grande. Sí merece. Estaría muy bueno que tuvieran esta serie, porque este hombre, Don Cruz Lizárraga, hizo este reconocimiento durante años, los primeros 20 años parece todo Latinoamérica, después se van a Estados Unidos, y cuando ellos se van de gira a Europa, lamentablemente Don Cruz se queda porque se pone muy enfermo y es ahí cuando muere, pero pues les dejó todo el legado, ¿no? Y un legado que es como es un tomo de este tamaño de la cultura musical de este país. Pues,